¿Qué tal? Buen día, David. Buen día, Miriam. Un gusto saludarlos. Buen día. Estamos muy interesados en saber de cuáles son las características y de qué se trata, ¿no? Esto que sucedió hace algunos días ahí en el CIDEP, que es el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, porque se entregaron bastones inteligentes a 14 personas con discapacidad visual. Cuéntenos, ¿cómo es eso? ¿Que el Ministerio está fabricando estos dispositivos? Así es. Bueno, nosotros hemos empezado con una necesidad que había por parte de personas con discapacidad visual, que era justamente poder crear un dispositivo que pueda medir la distancia, que pueda vibrar, que pueda tener sonido, ¿sí? Sí. Para evitar que se rompan los bastones, porque muchas veces, bueno, o la misma gente tropezaba con ciertos obstáculos. O muchas veces el tema de la distancia ya no le permitía quizás advertir con tiempo o quizás alguna cosa que digamos producía la rotura del bastón. Así que bueno, se ha creado un dispositivo que por supuesto es un dispositivo que está miniaturizado, es decir, que es adaptable a la mano y que él mismo va midiendo distancia de 1 metro, 1 metro y medio, hasta 2 metros para poder advertir cualquier obstáculo. A ver si aclaro. Entonces, el bastón para personas con discapacidad visual, uno está acostumbrado a ver que van impactando contra la vereda, por ejemplo, para Sí. saber si se encuentra con obstáculos. Así Este es. dispositivo que se fabrica en el Ministerio, se produce en el Ministerio de Educación, tiene algo, un dispositivo que permite con anticipación detectar el obstáculo. Así es. Así es, empieza a ayudar cuando está por encontrarse con algún obstáculo y bueno, se puede, como les decía, programar para cierta distancia que la persona tenga necesidad de ya ir advirtiendo el obstáculo con el que se va a encontrar. No solamente a través de una vibración que siente en la mano, sino también a partir de un sonido muy parecido al sonido que hoy emiten algunos semáforos, ¿sí? Que van advirtiendo el momento en que se puede cruzar, en el momento que hay Claro. que detenerse. Bueno, muy parecido a eso también es el sonido que emite este dispositivo. ¿Y es el dispositivo, es un ensamblaje de piezas o también el dispositivo, el bastón es fabricado y producido en el ministerio? No, nosotros producimos el dispositivo que va adaptado al bastón, ¿sí? Nosotros lo veníamos haciendo, trabajando mucho con la escuela Braille, Sí. ¿sí? Lo estábamos haciendo para la comunidad educativa, y lo que hicimos el viernes es la primera entrega, aunque ya nos habían contactado desde sectores de la comunidad, y bueno, ya el viernes habíamos tenido una cierta cantidad de personas que se habían acercado a través de los puntos de contacto del CIDER o del Ministerio de Educación con esta necesidad. Entonces el viernes realizamos simbólicamente la primera entrega a personas de la comunidad en general. Y tanto niños como también hubo un señor de 81 años que nosotros le entregamos. También estuvo una persona que, bueno, que en motivo de robo le habían quitado también el bastón y bueno, y ahí también nosotros, bueno, le hicimos el dispositivo y bueno, pudo conseguir el bastón también. Así que bueno, a cada una de las personas que se fue acercando y también acercándonos la necesidad, bueno, lo atendimos. Qué Queremos bueno. decir que esto es gratuito, ¿sí? Es gratuito. Lo hacemos en las impresoras 3D que tenemos en el Centro de Innovación, que tiene una intervención desde la electrónica, por eso el dispositivo tanto vibra como también emite sonidos. Así que bueno, y vamos también tomando las sugerencias de las mismas personas que lo van usando para poder ir en la mejora misma del dispositivo. ¿Cómo ha sido ese momento, ¿no? Porque nos imaginamos que esto va a mejorar sensiblemente la calidad de vida de estas primeras 14 personas que han recibido el bastón. Así es, bueno, ese día es lo que nos expresaron, el agradecimiento por estar atentos a esta necesidad que tenían ellos y también cómo les mejoraba y por supuesto cómo les facilitaba el moverse en la vía pública, ¿no? Que sabemos que bueno, muchas veces se encuentran con bastantes obstáculos como a veces bueno, veredas en mal estado, bueno,
los mismos lugares donde muchas veces tienen sus lugares para poder acceder, no son tan fáciles, así que bueno, la verdad que tratamos nosotros de ir buscando soluciones, porque para eso también hacemos un desarrollo tecnológico, el uso de la ciencia. Por supuesto, esto está investigado y coordinado con un equipo de tecnología educativa que busca llevar soluciones a la vida de las personas. Así que bueno, en ese sentido nosotros acompañamos esas necesidades, por supuesto siempre en pro de poder acompañarlo y ayudarlo a cada uno que nos necesite. Estoy pensando en alguien que nos está escuchando en este momento desde algún punto de la provincia y que tenga algún familiar, o que posiblemente también esta persona que nos está escuchando tenga alguna discapacidad visual y que necesita un bastón. ¿Cómo puede acceder a los bastones inteligentes que produce el Ministerio de Educación? ¿A dónde tiene que dirigirse? Bueno, si es personalmente, en la avenida José Ingenieros 260, estamos a la par del 107, o si no también a través de nuestra web, a través de la página del CIDEP, que también ahí hay un enlace que se llama Impresalud, que es donde hay un formulario que pueden completar, y luego el mismo equipo de tecnología educativa los contacta, porque nosotros también trabajamos de manera personalizada con cada una de las personas que se acercan, tanto para que pueda ser el dispositivo adaptado a cada una de las manos de las personas, también para conocer qué tipo de bastón tienen. Así que bueno, y también por supuesto fue en el uso, como el viernes fue que se quedaron las personas que habían recibido el dispositivo y acompañándolos en el uso del mismo. Bien, qué interesante. La última, ¿están trabajando en algún otro proyecto vinculado con la salud y con la aplicación de la tecnología? Sí, bueno, nosotros vamos trabajando, este proyecto también nace a través de lo que fue la generación de órtesis para las diferentes personas que también se acercaron. La verdad que hoy la impresión 3D ha podido llegar a brindar soluciones, y bueno, nosotros teniendo la posibilidad de tener las impresoras 3D y la capacidad que tenemos, bueno, nosotros estamos generando y tratando de llegar a más soluciones cuando lo necesiten. Y bueno, por supuesto, eso también lo trabajamos con un equipo del Ministerio de Salud, con el equipo de vinculación tecnológica, el acompañamiento de ellos también, por supuesto, en algo como es la salud, y bueno, puntualmente también con otras escuelas, con la escuela ARTIC, claro, en lo que fue la adaptación de tanto para agarrar lapiceras como para agarrar cucharas, cubiertos. También nosotros hemos trabajado en estos dispositivos de adaptabilidad para las personas que tenían alguna discapacidad motriz. Bien, Alejandra, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y por difundir algo tan importante y tan lindo, ¿no? Como es llevarle solución a muchas personas que lo necesiten, y como les decía anteriormente, de manera gratuita, y que nosotros podamos acompañarlos para poder ayudarlos a bueno, muchas veces, por favor, simplificar algunas cosas de la vida, más allá de que, bueno, sea una discapacidad, es complejo llevarla acá hoy en día, pero bueno, nosotros por favor, para eso estamos. Y esa es la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan una buena jornada a todos. A usted también. Estuvimos dialogando con Alejandra Sánchez, coordinadora del Centro de Desarrollo del Ministerio de Educación de la provincia.